Beatriz Ramos, ¿ya has venido con tus tacones? Ya he venido. A ver, ahora os voy a pedir un poquito de que me prestéis atención. ¿Pero a quién se lo estás diciendo? A todos los que nos oyen también. Y a vosotros también, que os veo un poco alterados. Vale, ¿por qué? Porque mira, Rocío de Aroche de Huelva nos ha mandado un vídeo. Es un videoclip que han hecho sobre la... Es como una versión de la canción de Despacito, esta que te gusta tanto. Sí. Es muy chulo, entonces presta atención a la letra, ya verás. Un tiempo esperándote. Quiero que me adoptes, por favor. Ah, qué bueno. Di que llevas tiempo pensando en ir a por mí. Firma los papeles que yo voy. Oh, tú te encuentras solo, yo busco un hogar. Me voy acercando cada día más. Solo de pensarlo se me eriza el lomo. Ah, qué bueno. Ya me estoy viendo tumbado en tu sofá, tu mano en mi tripa y yo pidiendo más. Nunca te soñaste tan afortunado, tu perrito. Quiero que me ser tu perrito. Llevo mucho tiempo soñando contigo. Imagino juegos, caricias y brincos. Perrito. Quiero que me adoptes y ser tu perrito. Ir al parque juntos y viajar contigo. Rebozarnos juntos, ser tu gran amigo. Quiero llenarte de pelos, que rías conmigo. Que me enseñes a sentarme y a darte la patita. La patita. Déjame que te despierte pronto los domingos. Te lleve las zapatillas y descubras otro mundo. Llevo tiempo soñándolo y tu tiempo pensándolo. Si ladra un gato, entiéndelo, me divierto siguiéndolo. Sabes que conmigo tendrás que barrer más, más. A cambio en el parque hasta poder ligar más, más. Tira la pelota a ver cómo te sale. Quiero ver esa pantufla que sabe. Yo no tengo prisa, voy haciendo el cuestionario. Llevo mucho tiempo, no tengo horario. Palito a palito, tira los lejitos. Yo voy corriendo, luego despacito. Muy cuando bueno. Comes pizza, dame a mí un poquito. No quieres los bordes, tírate al rollito. Abandonadito, yo estaba solito. Me echaron a la calle sin corazoncito. En Lidia me salvaron, pero hay muchos perritos. Quiero que me elijas, soy el más bonito. Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito. Ver la tele juntos, encontrar mi sitio. Tú me necesitas, yo te necesito. Tu perrito. Me adoptes y ser tu perrito. Somos los más fieles, eso no es un mito. No tengo dinero y contigo soy rico. Quiero envejecer contigo, sentirme yo mismo. Que alejemos mi pasado. Ser tu perro favorito. Favorito, favorito. Pasar página a los años que llevo esperando. Tranquilo, olvido deprisa. Y más si lo hago a tu lado. Y ser tu perrito. Somos los más fieles, eso no es un mito. No tengo dinero y contigo soy rico. Palito a palito, tíralo lejitos. Yo voy corriendo, luego despacito. Cuando comas pizza. Qué bueno. Buenísimo. Qué bueno, buenísimo. Qué bueno. Es de una entidad de protección que se llama Los Acogidos de Lidia. ¿De dónde sí. están esta no gente? No lo sé, me la ha mandado Rocía de Huelva. Intentaré. Pero muy buena, suena, ¿eh? A dos voces, o sea, suena por la favor, voz. Por favor, yo por favor, que se vengan a cantarlo. De Villalba. ¿Sí? Sí. Que yo se vengan si a cantarlo. Es la misma Lidia que yo conocí. Que se vengan me a cantarlo. Me ha gustado más que la de Justin Bieber junto perdóname, con Lindsay sí, y con Justin Daddy Bieber, Yankee. Justin Bieber. Ha sido buenísimo. Sí, oye, esta versión. Que se jubile. Pues sí, que se jubile. Pues ¿qué pasta ya tiene de sobra? Yo que soy de lágrima fácil, estoy con la... Bueno, yo tenía los pelos de punta. Sí, es que como es, Beatriz y yo somos adoptantes. Tu perrito. Es muy bueno, tío. Sí. Lo del palito está muy sí. bien. Sí. lo de la pizza. Lo de la pizza. Tírate el rollito. Tírate el rollito. Está muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ay, qué bueno, buenísimo. Supongo que nos estará escuchando alguien que conozca estas... maravillosas personas que han hecho una una versión fantástica. ¿Sabes qué mejoraba? ¿Sabes qué mejoraba, querido Óscar Aguilera, que estaba todo el rato haciéndome así la señal con la mano que estaba genial la versión? Es que suena muy bien, encima. Suena muy bien. Que sí, está muy bien producidita, sí. Cuidadito. Estupendo. El que toca la guitarra toca bien, o sea que no está hecha así en plan cutrazo. Que dice algo. Coros, que dice algo la ¿Mica? Canción, claro. Claro. Digo, la de Luis Fonsi, que dice lo de siempre. Claro. Despacito, tomé poquito. Mírala. Igualita. Vete a tu casa, Luis Fonsi. Vete a tu casa con el mismo rollo una y otra vez. Que ya hay alguien mejor. Sí.
Sí, por favor, descargarla y tengámosla. Tengámosla. Mira, por ejemplo, María José Cortijo de Madrid nos dice, jo, emocionada, qué letra más bonita y auténtica. Me encanta, genial. Desde Lanzarote, Rosa Castro también dice, fantástica canción la del perro esperando adopción. Mi amiga adoptó uno con 50 años y ahora nos dice cómo es posible que se haya perdido tantos años esta maravilla de tener perro. Claro. Así que nada, bueno, que ha gustado mucho. María del Carmen de Sevilla también igual, que dice que le ha gustado mucho. Hoy está el WhatsApp que se va a reventar el teléfono, ¿no? A mí no me da tiempo. 608-354-383. 608-354-383. Soy la primera persona a la que le permiten estar todo el día conectada a WhatsApp en el trabajo.